Alarmados se encuentran los habitantes del municipio del Copey debido a los ataques sicariales que se han registrado en los últimos días. La noche de este martes fue asesinado Harold David Vanegas Sánchez, quien se dedicaba al oficio de mototaxista. Delincuentes motorizados arribaron hasta la residencia donde se encontraba y le propinaron varios impactos con arma de fuego. Es de anotar que recientemente fueron asesinadas dos mujeres en hechos que son materia de investigación para las autoridades competentes. El hecho tuvo lugar la tarde-noche de este martes en el barrio Montelíbano, donde pistoleros a bordo de una motocicleta llegaron hasta el lugar y acabaron con la vida de Harold David Vanegas Sánchez. Pasadas las 6 de la tarde, Vanegas Sánchez se encontraba en una esquina del mencionado sector del municipio cesarense, cuando desconocidos se le acercaron y le propinaron varios impactos de bala, quedando tendido sobre el piso. Una vez cometido su objetivo, los antisociales se dieron a la huida sin que las autoridades policiales lograran reducirlos. Testigos del suceso intentaron socorrer a la víctima, quien era conocido como el Pichi, llevándolo hasta el hospital San Roque, donde los médicos en turno le prestaron los primeros auxilios, pero debido a la gravedad de las heridas, fue trasladado en ambulancia hasta Bosconia, donde finalmente falleció. Harold Vanegas Sánchez es la tercera víctima en menos de 4 días en el municipio del Copey, lo que tiene angustiados y desesperados a los habitantes, quienes le piden al alcalde Francisco Kiko Mesa que haga algo por su pueblo, ya que el orden público se le salió de las manos, al igual que a la policía. Multiservicios y mantenimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente a ICA, calle 22, número 1411, Valledupar. Multiservicios y mantenimientos del Cesar S.A.S.